Esposa mía, te necesito. Tráeme agua. Mi amor, ¿qué es lo que pasa? Borracho de nuevo. Ve, búscale el agua que se muere. Hermano mío. Hermano. Te amo mucho, hermano, ¿oíste? Yo también te amo, manito. Vamos, vamos. No, que no le va a dar agua. Espera que... Y tú todavía sigues soltero, loco. Hasta que la muerte me separe. Oye, ahora, loco. ¿Y esa mujer que tiene el coro tuyo y vaina ahí? No, pero si no son míos. Lo mejor del mundo es estar soltero. No pudiste ligar. Así no me pegan cuernos ni nada de esa vaina. Tengo una esposa mía, loco, que a mí no me pegan cuernos. No, uno no. Mira, y hablando, mi compadre. Ahora que estamos hablando de eso, usted cayó un tema bueno. La esposa suya le está pegando cuernos con su hermano. ¿Que la esposa mía de qué? ¿De qué que tú estás hablando? Yo sabía que usted se iba a sentir mal, pero es así. Le está pegando cuernos con su hermano. Cada vez que usted llega borracho y tirado y babeando en el mueble, están esa gente que se comen vivo. Y mira, visto por los ojos, el barrio entero rumora eso. Ni uno que hace ser loco, usted lo sabe. Qué loco de que, compadre, yo confío demasiado en mi mujer. ¿De qué usted está hablando, loco? Compadre, ¿cuántas mujeres usted cambia al mes? De verdad, te está lleno de ojos de los cuernos que le han pegado. Y con su hermano. Tú lo que estás hablando es disparate. Tú lo que me tienes envidia es que tú no tienes ni mujer y yo tengo. Mire, va a ser bien, demasiada la envidia que tengo. Por una mujer así yo no la quiero. Pero dime tú. La mujer mía que está buenísima y tú me estás hablando disparate a mí. Yo lo que voy a hacer es que te voy a dejar tu silla sentado. ¿De qué que tú me estás hablando a mí? Mi compadre, pero mira ahora. ¿Verdad? El hombre cuando se enamora se ciega. Ese cuerno se ve nada. Oye, que está diciendo él que es su mujer, que sé yo cuánto. Te apuro, pero ojalá que el día que lo encuentre después está con lagrimones, palomo. Adiós, vecina. Ey, Lendri, ve acá, chulo. Óyeme, ¿tú vas a doblar ahí en la esquina de allá, de la derecha? Sí, voy para casa ahí. Ah, mándame un concho de allá, de lo que tengas ahí, al favor, de lo que tú conozcas del barrio. Está bien, está bien, está bien. Ah, mira, ve acá, aprovechando el momento, loco. Tú me excusas, tú ves. Que a mí no me gusta meterme lo que no me importa, pero ya eso es demasiado. Mijo, abre el ojo, por Dios. ¿Por qué usted me dice eso? Mijo, pero... ¿Y es que tú no te has dado cuenta de lo que está pasando en tu propia casa? ¿El qué? ¿En serio que tú no sabes? Loco, mira, yo... De verdad que a mí no me gusta estar, tú sabes, hablando cosas que no me incumben, pero... Habla, sin miedo, habla. Sí. ¿Le doy? Habla. Bueno, pues después no te estés sintiendo mal, que yo no quiero que te sientas mal. No, tranquila, habla. Pero mira, eso el barrio entero lo sabe. Solamente tú no lo sabes, porque yo no sé qué es lo que tú tienes en los ojos. Pero la mujer tuya te está pegando cuernos con el hermano tuyo, loco. ¿Pero y qué? Poliéter me dijo eso mismo a mí hace rato ahí. Bueno, pues si Poliéter se atrevió a decírtelo adelante en tu cara, está bien, porque yo, sinceramente, yo lo sé hace mucho, tú ves. Pero a mí me da como vergüenza ajena estar mencionando temas que no me incumben a mí, porque qué me importa eso a mí. Pero me da pena contigo, tú eres un muchacho que trabaja mucho y tú todo es para tu casa y tú respetas a esa mujer, pues esa mujer no vale la pena. Esa mujer es una sinvergüenza, una depravada. Sí, porque Poliéter me estaba diciendo eso. Tú sabes, yo quillao, no. No le dije nada y salí de ahí molesto y de todo y me fui. Mira, escúchame. Cuando uno. Porque sabes que yo no puedo creer esa vaina, la mujer mía, yo como trato a esa mujer y de todo. Y más con tu propio hermano, no. Que es tu sangre. Lo que pasa es, mi amor, que el ser humano tiene un error. Si a ti una persona te dice algo, tú no puedes sentirte mal. Bueno, tú te puedes sentir mal, pero tú lo que tienes que hacer es tomar cartas en el asunto y observar. Ponte a observar y ponte a analizar y chequéala. Porque es que no es justo. Eso, yo siento que no es justo. Tantas mujeres queriendo un hombre bueno como tú y esta mujer te tiene y mira como no te valora ni nada. Dije con tu hermano, pero ya eso es demasiado. Ay, vecina, yo me voy ahí. Oye, yo oí por ahí, dije que te iban a cambiar el nombre los muchachos. Ya a ti no te dicen Lendri. Cuando se van a referir a tu persona, dicen que Bernardo. O si no, dije Venancio. Tú mira, escúchame que yo me estoy riendo. No, está bien. Pero, gracias, mira, por el consejo. Gracias, me manda el concho, al favor, que estoy tarde, voy a ir para el trabajo. Ay, mi madre. Qué venado, eso no puede pasar por donde alambre que se cae y se tumba sin reír. Está muy bien, muchacha, mira la pinta nueva que tiene, pues. Ay, no, eso cuarto con ese viejo no me rindí en para nada. Pero más bien está tú, que no te mantienes, tú te sostienes. Bueno, eso sí. ¿Quién como tú? Yo me la rifé con esos dos hombres que tengo. Quisiera yo estar como tú, muchacha, lo mismo. Y la mejor parte que el otro no duda de nada, ese hombre fiel a mí. Pero eso es lo mejor, mira, sigue así. Y si aparece otro, mejor todavía. No. No te eches para atrás y que ni nada. Con ese yo tengo. Sigue ahí. Óyeme, ahí. No te dobles, sigue ahí, mi vida. A mí lo que me cura es que son dos hermanos. Y
¿Cuál de los dos estamos buenos? Y ahí mismo entonces, mira, ¿quién mejor que tú? Nadie puede ser mejor que tú, la misma. Lo único malo que tiene es que se emborracha mucho el otro, pero... Pero es mejor así. Pero cuando el otro está borracho es el final. Te da tiempo para el otro cuando está borracho. Cuando él está en sus cinco sentidos, el otro, ahí tú te aprovechas también. De verdad. Y ahí lo... Ven, vamos a colarte un café para allá adentro, ven, camina. Pero, bueno, a ver. Oh, pero mira qué bien. Qué bonito. Hermano, así era que yo quería encontrar el hermano. Mi amor, mira. ¿Qué hermano de qué? ¿Qué hermano de qué? Comiendo toda la mujer mía. A mí no me está hablando disparate para no tener que entrarte aquí mismo en mi casa. Mi amor. Yo todo lo justo a ti. Y mi comida y estoy yo fajado. Hazte comida a ti. Tranquila, a mí no te me pegues. A mí no te me pegues tampoco. A mí no te me estás pegando ninguno de los dos. Lo que tienen que hacer mejor irse de aquí de mi casa. Los dos. Vete de mi casa también. Vete de mi casa. Dante todo lo justo a ti aquí. Y tú pegándome los cuernos con el hermano mío. Ese ratero también. Igualado los dos. Mi amor, por favor. ¡Henry! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? No, mi amor, porque aquí mi mamá es la mamá de él. Aunque no somos hermanos de padre, pero lamentablemente no podemos seguir tú y yo en esta vaina, en este caso. ¿Qué? ¿Entonces yo qué hago? ¿Me quedo en la calle? Bueno, mira a ver cómo él te da tu ropa, o no sé, o cuando te manda la buscada, yo no sé, porque yo no. ¿Yo qué puedo hacer? Pero yo ahora voy a ver. Diciendo a mí yo voy a ver. Yo engañé a tu hermano contigo. ¿Tú me vas a dejar mi botón? Yo voy a ver cómo soluciona la relación entre él y yo. Y yo no sé. ¿Qué? Yo no sé. Resuelve tú.